Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me es Libby, estoy aquí ya en el tercer vídeo de cómo montarnos un PC gamer. Y bueno chicos, hoy os traigo ya para montaros el PC de gama alta, ¿vale? Estaríamos hablando de unos precios bastante altos y poco asequibles para mucha gente, ¿vale? Recordad que tendréis en la descripción los anteriores vídeos de un PC de gama baja y un PC de gama media para jugar a gaming. Y lo podréis ahí mirar, si depende, ya os lo digo todo, os lo explico todo, ¿ok? Bueno, antes de empezar, como siempre, vamos a pillarnos nuestra caja, ¿vale? Nuestra torre. Aquí, como ya os comenté en el anterior vídeo de gama media, tenéis que pillaros una caja grande, ¿vale? Porque ya estamos hablando de mucha cosa, ¿vale? Y aquí ya estamos hablando de una caja muy, tiene que ser bastante buena, porque vamos a meterle mucho dinero dentro y yo creo que aquí ya tendremos que empezar a rascarnos el bolsillo para comprarnos una buena caja, ¿vale? Ya estaríamos hablando de unas cajas como estas de aquí, que son unas cajas gaming que nos van a mover muy bien el ordenador y nos lo van a hacer muy bien. Y va a ir muy bien el ordenador, ¿vale? A partir de aquí, cuando ya tengamos seleccionada nuestra caja, pillaremos nuestra placa base. Como ya os recomendé la otra vez, yo aquí ya sí que os empiezo a recomendar, si queréis un PC de gama alta, un socket 2011, ¿vale? Ya aquí ya empezamos a necesitar un buen procesador, un buen de este, y os recomiendo algo bastante bastante caro, ¿vale? A partir de aquí ya podéis coger desde la más cara, que es esta. Aquí tenemos una Asus, estas, hasta pues pillaros la principal, ¿vale? La ASRock, la X79 Extreme, porque todas son las de las mejores, o sea, son de las mejores de sus marcas, porque son muy buenas, ¿vale? Pero aquí ya os empiezo a recomendar, ya que si solo vais a gastar, os los gastéis bien y os pilléis una de las últimas, de las buenas. Sé que es mucha pasta, porque 479 euros por una de estos es mucha pasta, pero yo creo que os va a ir bien. A más, si podéis comprobar aquí, en esta podemos colocarle incluso dos procesadores y 8 RAMs. O sea, esto es una pasada, esto es lo nuevo, pero es una pasada, ¿vale? Esto ya empieza a ser un bicharraco, ¿ok? Vale, cuando ya tengamos seleccionado nuestra placa base, pillaremos nuestro procesador. Que aquí ya sí que os recomiendo un i7, ¿vale? Os recomiendo un i7 o un Xeon, una máquina, ¿vale? Esto ya, este es el mejor, ¿vale? Extreme Edition, ya veis, 3,6 GHz, este es el mejor procesador que hay ahora mismo en el mercado. Pero también os puedo recomendar este, el primero, al 3820 a 3,60 GHz, también va muy bien. O sea, os puedo recomendar cualquiera de estos, podéis cogeros. Los Xeon son bastante flojitos, como podéis comprobar, tienen muy poco procesador, son muy rápidos, pero yo creo que estos son más bien para servidores, ¿vale? Ok, los demás son más para esto, para jugar y tal. Vale, cuando ya tengamos también seleccionado nuestro procesador, cogeremos nuestro disco duro. Aquí ya os empiezo yo a decir, a partir de un tega, ¿vale? Yo, si yo me tuviese que comprar un ordenador, pepino, a partir de un terabyte empezaría ahí a subir, incluso a partir de 1,5, 2. Empezaría ya a partir de ahí, ¿ok? Ya ahí es depende de vuestra elección, pero yo os recomiendo que siempre empecéis desde un punto bastante alto porque necesitáis un buen procesador. Vale, ahora, tarjetas gráficas. Aquí viene lo fuerte. Yo os recomiendo que os pilléis lo que más podáis. O sea, hasta donde os llegue la pasta, os lo gastéis en esto. Porque esto es lo que os va a hacer mover cualquier tipo de juego. O sea, cualquier tipo de juego os lo va a mover estas cosas, ¿vale? Aquí tenemos la más pepino, una GeForce, la de 3 GB. O sea, esto es una bestia, ¿vale? Esto es una bestia de tarjeta gráfica, ¿vale? Esto es una máquina. Así de claro, os mueve cualquier juego. El juego que queráis os lo va a mover, ¿vale? Recordad, también necesitamos una buena placa base y una buena ventilación, ¿ok? Necesitamos muy buenas cosas para poder mover estos ordenadores, estas tarjetas gráficas y estas cosas. Pero yo aquí os lo recomiendo que os gastéis bastante pasta en esto, porque esto es lo que os va a mover los juegos y esto es lo que os va a garantizar que podéis jugar a todos los juegos que queráis. Pero a partir, yo creo que desde la primera incluso, no, desde la primera no, pero a partir de los 200 euros, incluso a partir de aquí, de estas, os va a mover cualquier tipo de juego, cualquier tipo de juego. Ok, llegará un punto en el cual ya no lo muevan, pero ya en ese punto habrán sacado otras. Después, la memoria RAM. Aquí sí que os recomiendo mucha RAM, ¿vale? Aquí ya os empiezo a recomendar una RAM de más de 2400, que las pueden soportar, y gastaros pasta aquí, ¿vale? Y pillaros unas de 8 GB, unas de 16 GB, porque esto va a hacer que os mueva todo. Si no, al ordenador le va a costar mucho, le vais a poner muchas cosas, pero al ordenador le va a costar mucho moverse. Yo os recomiendo una de estas, o unas 2400,
Pero gastaros aquí la pasta porque esto es lo que va a hacer que os mueva el ordenador. Sé que son caras, sé que parecen que son muy caras, porque son muy caras, la verdad. Pero vais a disfrutar con esto, o sea, esto es una, son una pasada, ¿vale? Ok, y aquí, bueno, grabadoras de DVDs, recordad siempre pillaros la mejor para vuestro uso y para lo que vosotros queráis, ¿vale? Después, la ventilación. Aquí sí que os recomiendo que os pilléis ventiladores, ¿vale? Os pilléis los máximos que podáis, los máximos que vuestra placa base soporte. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha calor en este ordenador. Estos ordenadores se van a sobrecalentar mucho y necesitamos mucha ventilación, ¿vale? Y como podéis comprar, lo más caro vale 22 euros y tienes una pasada ese ventilador. Pero lo recomiendo, ¿vale? Después también os recomiendo que si queréis, podéis hacerlo, hacer refrigeración líquida, ¿vale? O sea, por agua. Que eso también lo podéis hacer, está muy de moda hacerlo por agua y también os lo recomiendo, si queréis podéis hacerlo, ¿vale? Después, a partir de aquí, bueno, también tenemos ventiladores para discos duros, para memorias, pero esto ya es bastante insignificante porque tampoco se nos van a sobrecalentar mucho. Si nosotros vemos que se nos sobrecalienta demasiado el disco duro, la memoria RAM, alguna cosa de estas, pues entonces sí que podríamos coger alguna que otra cosa, ¿vale? También después tenemos la ventilación de la CPU, ¿vale? Aquí sí que os recomiendo que os cambiéis de la que os viene y compréis otra. Y que compréis una buena, ¿vale? ¿Qué os digo con una buena? Bueno, pues no que os gastéis 20 euros, sino que ya os empecéis a gastar casi 100 euros. Ya os digo que este ordenador os puede llegar a salir muy caro, pero es un ordenador que os va a mover cualquier cosa. Ya veis esto, mirad, con el Master V8, o sea, estos son máquinas. Esto refrigera estupendamente. Esto es una pasada, ¿vale? Pero tenéis que siempre buscar con vuestro socket compatible y todo. Porque si no es compatible y no es nada, cuando vayáis a montar las piezas y estéis montando todo, no os cabrá nada, no lo podéis poner y no lo podéis hacer. Entonces no servirá para nada, ¿ok? Vale, vamos a tirar para atrás, por favor, otra vez, vale. Ventilación, fuentes de alimentación, fuentes de alimentación, vale, ok. Aquí ya llegamos a un punto en el cual ya os comenté en el anterior vídeo el gama media, que ya aquí tenéis que empezar a gastaros pasta. ¿Por qué? Porque va a necesitar mucha fuerza el ordenador, necesitará mucho. Pero yo os recomiendo que os gastéis pasta la fuente de alimentación, porque os lo va a pedir el ordenador. El ordenador os va a pedir mucha fuerza, os va a pedir mucha potencia y no os la vais a poder dar. Por lo tanto, yo os pido que si os compráis un ordenador, esto, si os compráis todo bueno, o sea, todo bueno. A partir de aquí, cuando ya tenemos todo, también podemos configurar nuestro PC, ¿vale? Con ellos, que ellos os dan la mejor elección. Y si vivís cerca de Huesca, también os podéis acercar e intentar hacer allí los PC. También, bueno, sistema operativo como los demás, también podéis o ¿cómo se dice esto ahora? Se me ha ido de la lengua. Podéis o comprarlo o piratearlo, ¿vale? Y bueno, chicos, acabo aquí el último episodio, espero os haya gustado esta pequeña serie. También os recomiendo, ¿vale?, que podéis mirarlo o en PC Componentes, o en PC Box, o en PC Green. Son muy buenas de esto. También tenemos por aquí, bueno, en Barcelona también tenemos unas tiendas como Revolution Computer y algunas más, que también son bastante buenas a la hora de esto. Y bueno, chicos, espero os haya gustado, que le deis a like y favoritos a estos vídeos que he estado haciendo estos días. Y nada, chicos, espero os haya gustado. Como siempre, dadle me gusta, que ayuda un montón. Favoritos, que ayuda muchísimo más. Y nada, chicos, un saludito y hasta la próxima, chavales. Chao, chao.